Le agradezco y me sumo al reconocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de este país, que están haciendo un esfuerzo extraordinario desde hace muchos meses y que además están demostrando a nivel internacional la experiencia y la capacidad de nuestro país para luchar contra el terrorismo. Para el Gobierno esa lucha es una prioridad y usted preguntaba por la coordinación con los gobiernos europeos y quiero decirle que eso forma parte de un compromiso férreo del Gobierno. Se demostró este viernes en el almuerzo del presidente del Gobierno con el presidente de la República Francesa, con el señor Macron, y quiero además hoy aquí reconocer la colaboración ejemplar entre ambos países desde hace décadas y se va a demostrar mañana y pasado en el Consejo Europeo, donde también a instancias de España se van a poner encima de la mesa asuntos tan importantes como la lucha contra la radicalización online. Precisamente hoy han sido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español líderes en esa cuestión, la financiación del terrorismo y el apoyo a las víctimas. Usted preguntaba por el pacto antiterrorista y yo quiero decirle que la unidad de los políticos, la unidad política es un elemento clave en la estrategia de acción de cualquier gobierno. Nuestra unidad es nuestra mayor fortaleza y la mayor debilidad por contra de los terroristas. Y desde la posición del Gobierno invitamos a todos a que así se sume, porque cuanto más seamos y más unidos estemos, más débiles serán los terroristas y más aislados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rivera. Pues manos a la obra, vicepresidenta, convoquen ese pacto, pongamos un orden del día, hablemos de cómo mejorar la ley de protección de testigos, por ejemplo, que es un instrumento fundamental, cómo dotar de mayores recursos humanos a la Fiscalía, a la Audiencia Nacional, a los jueces de la Audiencia Nacional, y también apartemos las ocurrencias. No es momento, como otros grupos, de quitar delitos contra el terrorismo o de hacer de observadores, es momento de trabajar contra el terrorismo y de dar más instrumentos a nuestras policías, a nuestros jueces y a nuestros fiscales. Muchas gracias. Muchas gracias.